Este sector cada día más se proyecta como la mejor alternativa energética para la gente más vulnerable del país por ser un combustible eficiente, limpio y que llega a todos los rincones de Colombia. A continuación le damos la palabra al señor Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga. Señor Superintendente, bienvenido. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Ya la viceministra expuso la política del gobierno frente al servicio público, a los servicios públicos de la energía. Yo solamente quiero presentar un saludo. La superintendencia tiene como objetivo la inspección, la vigilancia y el control de los prestadores del servicio, de tal manera que la política la fija el gobierno, la superintendencia vigila la prestación del servicio, pero con una concepción no punitiva. Yo creo que tenemos que mirar el papel de la vigilancia como un papel delegado del presidente de la República con un sentido constructivo y proactivo. Creo que el papel de la vigilancia tiende siempre a que entre todos mejoremos las deficiencias que de pronto se encuentren, los mismos servicios públicos tengan cada día sean mejores dentro de la política gubernamental, que además no es solamente el gobierno del presidente, sino que es un clamor universal para la transición energética, es un deber de todos. Entonces, el papel de la superintendencia es trabajar tanto con los empresarios, con los prestadores de los servicios públicos para mejorar, para vigilar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, pero también con el gobierno, con los prestadores de los servicios para que cada día tengamos y ampliemos la cobertura a toda la comunidad, a toda la población. Pues ya el presidente en alguna ocasión ha dicho varias veces que aún existe parte de la población que no cuenta con servicios públicos. Y creo que estamos empeñados todos en este gobierno a llegar con la mejor calidad los servicios públicos a toda la población. Yo quiero solamente saludarlos, desearles que salgan de aquí las mejores conclusiones como para contribuir a la transición energética, que como lo ha dicho la viceministra, es una transición gradual en el cual debemos comprometernos todos por la defensa del planeta. Entonces, quiero desearles los mayores éxitos en este encuentro y estaré pendiente de las conclusiones, estaré como superintendente presto también a colaborar para que entre todos nos sumemos a los propósitos de este gobierno de un cambio en las relaciones de la sociedad con la naturaleza y un cambio de las relaciones de desigualdad, injusticia, inequidad que vive la sociedad colombiana. Es responsabilidad de todos, del sector público como del sector privado. Muchas gracias.